¡Aleti! ¡Pues ven aquí, carajo! Es que Panda no ha subido un video, un video. Necesito que vayáis para allá y averigüen qué pasa. Es que tú lo sabes, tío, y no los quieres decir. No los quieres decir. Dinos, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Dinos? Tranquilo, tío, que ya volvió. ¡Vengan, que estoy feliz! ¿Que te vais a perder los tips para armar un equipo perfecto? ¿Estás loco? ¡Juliao! Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Panda FM y empezamos esta partida con Danubio, que me gustaría arrancarla de esta manera con este video para explicarles cuáles son los 5 pasos para crear un equipo perfecto e invencible. Así que vamos ahora sí a explicarlos uno por uno. Paso número 1. Me parece sumamente importante conocer en qué país y en qué división estamos jugando. Parece una obviedad, sí, pero a veces experimentamos ligas nuevas, experimentamos algo que no conocemos tanto y necesitamos explorar un poco determinados detalles que trae el Football Manager automáticamente para saber bien dónde estamos parados. Obviamente que siempre dentro de lo que es la vista de la división, en la cual voy a volver a acceder, sí, por acá, podemos encontrarnos con lo que es la previa de la temporada. Una previa de la temporada que nos da una realidad a priori de escalafonadamente qué equipos son los más importantes de la división y qué equipos son los más débiles a la hora de llevar a cabo un enfrentamiento contra ellos. Acá podemos ver que tanto Defensor como Danubio, así como equipos como Cerro, están considerados dentro del top 5 de la divisional junto a Racing y Atenas. Sabemos que esos rivales van a ser rivales directos de nosotros de cara al ascenso. Mientras tanto, encuentros como Villa Teresa, Uruguay, Montevideo y Rocha, si bien nos pueden sorprender, van a estar dentro de los rivales a priori más débiles que tiene esta divisional, junto también con el equipo aquí de Rampla Juniors, en base a lo que dice la previa de la temporada. Pero a mí no me alcanza con eso y yo soy de analizar equipo a equipo. Me tomo un tiempo y hasta hago anotaciones acerca de los entrenadores y sus estilos de juego. Por ejemplo, Defensor Sporting tiene como entrenador a Eduardo Acevedo. Voy a Eduardo Acevedo, miro aquí su perfil y ya sé que es un entrenador que va a jugar con una formación con 5 defensas, probablemente, y por la vía rápida. Entonces ya ahí me hago una idea de qué formaciones puedo utilizar yo contra ese tipo de equipos. Lo mismo que Atenas, Diego Forlán, un entrenador que plantea 4-4-1-1, también de vía rápida, que es la base de lo que suelen ser los equipos uruguayos. En Cerro tenemos a Rolando Carlén, por ejemplo, que también 4-2-3-1 abierto con el mismo estilo táctico, aunque va al toque en este caso. Y así sucesivamente, analizando cada uno de los equipos para saber qué es lo que me puedo encontrar, cuáles son los rivales más poderosos y cuáles son los rivales más débiles de la división, para poder también planificar cómo voy a organizar la temporada. Es una manera de, cuando uno analiza el calendario, yo ya sé que voy a jugar contra Central Español, Rocha y Uruguay Montevideo antes de enfrentar a Cerro. O sea que si yo voy a este sector, voy a jugar contra 3 equipos que están en la media de mitad de tabla hacia abajo. Por lo tanto, sé que voy a tener un inicio de fixture bastante accesible antes de llegar al encuentro con Cerro, lo cual me permite también administrar las energías de los jugadores de cara a los duelos que son más o menos importantes, sin subestimar obviamente a ningún rival. Paso número 2. Obviamente que cualquier equipo de fútbol, como entrenadores, nuestra materia prima son los jugadores. Y ahí sí, una vez que sé en dónde estoy inmerso, una vez que sé qué es lo que tengo que pensar y de qué forma tengo que plantearme de cara ante una división, tengo que ver el plantel que tengo y qué es lo que puedo hacer con esto. A ver, yo cuando voy a la parte de tácticas, y quiero ser muy claro con esto, soy, como lo dije muchas veces, un entrenador filosófico. A mí me gusta jugar a una cosa y no me moves de ahí. ¿Sí? Yo puedo tener leves matices dentro de mi idea principal de juego, pero yo el tema de pases cortos y ritmo alto no lo voy a negociar. Después, obviamente, en cuanto a esquemas, si es 4-3-3, 4-2-3-1, eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. Acá tenemos un plantel de Danubio que, como verán, tiene muchas instrucciones al jugador. ¿Sí? Yo tengo prácticamente todo el equipo colocado con instrucciones al jugador según las características de los futbolistas que tengo y con roles que se adaptan a lo que mejor pueden representar dentro de lo que a mí me gusta. Como verán en el esquema, a mí me interesa jugar un ritmo alto, pases cortos, un equipo que salga jugando con la defensa. En este caso, como tengo buenos hombres de banda, voy a doblar por las bandas y voy a jugar poco abierto para tratar de tener dominio por dentro y llegada por fuera. Incluso en los partidos, estadísticamente hablando, en los amistosos que hemos jugado, voy a hacer un pequeño paréntesis sobre eso,
verán que los hemos ganado todos con muy buenos resultados ante equipos relativamente más débiles, pero en realidad el dominio del equipo se encuentra por las bandas con un 10% apenas de juego por el centro, porque ahí es donde encontramos grandes asociaciones, habiendo analizado bien que nuestros laterales y nuestros extremos son quienes marcan el ritmo del partido por sus características. Obviamente que eso es una cuestión lógica. ¿Por qué? Porque en el centro del campo me pasa con este Danubio en la medular, donde uno tiene que analizar, como le decía yo, qué es lo que tiene a disposición. Tenemos jugadores como, por ejemplo, Ignacio González, 38 años, 9 en aceleración, 8 en velocidad, bastante lento como para ser la bandera de juego por dentro. Tenemos a Fritzler, este argentino, que es uno de los mejores también, que es un jugador también posicional, con pocos desmarques y con un ritmo de juego bastante lento. Tenemos también zagueros de bastante edad, tenemos a 33 años Ribaí Rodríguez, otro zaguero que no es muy rápido. Tenemos acá a Sergio Rodríguez, otro central que tampoco es muy veloz. Por ejemplo, esto hace que cuando armemos el apartado sin posesión, a mí que me gusta jugar con presión alta, yo coloco la línea defensiva en estándar, porque sé que me pueden agarrar con pelotas largas a espalda de ellos dos, porque son lentos. Si bien estiro un poco el equipo, adelanto la línea de presión, sé que puedo tener muchos problemas si dejo la línea defensiva muy adelantada por la lentitud de mis zagueros. Después también tengo delanteros Juan Manuel Olivera, fíjense, 5 en aceleración y 8 en velocidad, toda la zona central del equipo tiene muy poco ritmo físico. Entonces, ¿por dónde voy a llevar yo el juego? Como decía por acá, el juego, si bien voy a estar poco abierto, lo voy a llevar doblando por las bandas, voy a intentar que fluya desde los carriles, y ahí yo tengo jugadores como por ejemplo Sosa, que acá vemos tiene un montón de atributos tanto técnicos como físicos y mentales. Tengo jugadores como el Pumita José Luis Rodríguez, que también es un gran trabajador físico y que a su vez sube en cuanto puede. Después tengo por afuera a Graví como extremo, que tiene 13 y 14 en aceleración y velocidad, es un poquito más veloz que cualquiera de los hombres del centro. O tengo a Mederos en este perfil, que si bien no tiene tanta velocidad, tiene una buena punta de aceleración y es un buen extremo de apoyo. Entonces, bueno, voy a concentrar el juego en doblar hacia afuera y que el centro del campo sea un sector de toque de balón en corto para después abrir a las bandas cuando pasen los hombres de los carriles externos. Eso es porque conozco el plantel, porque analizo, porque pienso y porque veo cada detalle. Quizás en otro equipo, en donde tenga centrocampistas mucho más dinámicos, pueda hacer pasar más el juego por dentro, pero acá no lo puedo hacer. Entonces, con dos jugadores más estáticos como González y Fritzler, busco que ellos distribuyan la pelota hacia los carriles. Y obviamente que trazo instrucciones individuales para que esto sea de utilidad. Yo sé que Graví y Mederos, por ejemplo, son jugadores que son extremos y no van a darme una variable mucho mayor en ese aspecto. Entonces, por ejemplo, tengo a Sosa, que como lateral no va muy lejos, regatea menos porque tiene 10 en regate, centra más a menudo porque es muy bueno centrando y busca al hombre objetivo, Juan Manuel Olivera. Y por ejemplo, en el caso del lateral derecho, para buscar variantes, tengo a José Luis Rodríguez, que yo sé que regatea un poco mejor, entonces a él sí le pido que regatee más, pero que en vez de abrirse la banda recorte hacia adentro, porque ya tengo un extremo, no quiero acumular más gente sobre ese sector. Entonces, ya que va a subir, que sube y recorta hacia adentro para que el extremo le pase por afuera. Variantes para intentar sorprender de todas las formas posibles a una defensa rival y buscando siempre al hombre objetivo, acá Juan Manuel Olivera, que por algo tengo, un futbolista de área que tiene 16 en cabeceo, que tiene 17 en alcance de salto y que a su vez, si damos el perfil de Juan Manuel Olivera, tengo un delantero que mide 1,91 m. Yo lo tengo que buscar, no tengo opción de no buscar a Juan Manuel Olivera dentro del área. Tercer paso, la idea de juego y el entrenamiento tienen que ir de la mano. Entonces, si yo voy a plantear esto mismo a la hora de jugar con la pelota, y si voy a plantear contrapresión, si voy a querer que el equipo salga rápido hacia arriba, si quiero que la pelota salga fluida desde abajo con la distribución hacia los zagueros y laterales, si quiero aplicar, como les decía hoy, esa presión alta, si quiero llevar adelante todo este plan de juego, lo tengo que llevar adelante, ¿sí?, identificando también estos aspectos en el entrenamiento. Es muy importante que la idea de juego y el entrenamiento vayan de la mano, ¿sí?, en todos los aspectos. Obviamente que primero en aspectos individuales, ¿no? Como les decía yo, hay instrucciones que he marcado a los jugadores, como por ejemplo en este caso, marcajes más férreos, porque sé que los puedo hacer y no los pongo como generalidades, ¿no? Eso es parte del análisis táctico. Pero a su vez también yo puedo entrenar jugadas en particular de un jugador específico. Por ejemplo, fíjense el caso de
Rodríguez. Yo a Rodríguez, que lo tengo aquí en el banco de suplentes, este jugador, Leandro Rodríguez, lo quiero utilizar de extremo. Y él tiene como jugada favorita recortar hacia adentro de ambas bandas. Y no es, en realidad, su mejor rol no es el de interior inverso, porque tiene tiros lejanos 5, decisiones y serenidad bastante bajos. En cuanto a extremo, por ejemplo, ya no tiene que utilizar ninguno de esos tres factores y es mucho más probable que sea útil. El entrenamiento de este lado va a ir de la mano, porque yo le voy a pedir que deje de hacer eso, porque no me sirve para el rol y la posición que lo tengo utilizado. Pero no solamente lo hablamos desde el punto de vista del entrenamiento individual para que vaya acorde con la táctica, en donde obviamente también vamos a trabajar los roles, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay jugadores que aquí en este plantel tienen asignados nuevos roles, como por ejemplo Medero. Yo Medero, si bien lo estoy trabajando como, si bien lo estoy utilizando ahora como extremo de apoyo, a futuro estoy trabajando como delantero interior, porque quiero tener variables por afuera. Quiero tener formas de sorprender y no jugar con dos extremos fijos que son muy predecibles. Entonces ahí yo tácticamente estoy planificando a futuro y estoy generando nuevas funciones y nuevos roles para que mi táctica sea mucho más rica. Y esto también lo llevo al entrenamiento general, porque cuando vamos al calendario van a ver, aquí está, yo tengo planificado todo el mes de marzo, vean como por ejemplo algunos de los entrenamientos están pensados para eso mismo, ¿no? Jugar desde atrás, la transición presionar, que es algo que me parece sumamente importante, la distribución del balón y la creación de oportunidades para mí siempre tiene que estar. Yo tengo mucho entrenamiento de porteros, como pueden ver acá. Justo este es un mes en el cual tengo partidos entre semana, lo cual me desarma mi plan de entrenamiento, pero este entrenamiento de porteros, yo lo he mencionado antes, trabaja mucho roles individuales, tanto en jugadores de ataque como de defensa. Entonces eso nos va a dar muchísima ventaja a la hora de entrenar, eso va a ser muy útil para que los jugadores evolucionen de buena manera. Y también tenemos por acá cuestiones que uno tiene que analizar, como por ejemplo, yo voy a trabajar posesión, ¿sí? Voy a trabajar aspectos tácticos, porque quiero que el equipo sea un equipo fluido y comprometido tácticamente. Voy a trabajar también los tipos de defensa que me interesan, ¿no? Los de balones rasos, las bandas, los balones aéreos, pero sobre todo defender arriba, porque yo quiero presionar. Entonces defender arriba es algo que tiene que repetirse dentro de mis entrenamientos. Transición presionar es algo que tiene que repetirse dentro de mis entrenamientos. Cuestiones físicas como el aguante, como la rapidez, como la resistencia, tienen que estar trabajadas en los entrenamientos, porque yo voy a jugar con un ritmo alto. Entonces yo tengo que tener todo eso en cuenta. Incluso, por ejemplo, si bien yo trabajo con salida de balón, ¿sí?, desde el fondo, trabajo ataque directo y ataque doblando. Doblando porque voy a atacar doblando por las bandas, y ataque directo porque si bien yo juego en corto, juego con ritmo alto. Entonces se termina generando por momentos un juego más directo. Por eso tengo en consideración ese tipo de movimientos dentro de mi entrenamiento, en donde busco que los futbolistas estén siempre preparados para todo tipo de situaciones dentro del partido y a su vez también desarrollen a futuro sus atributos. Y esto yo, en particular, como busco un desarrollo integral del equipo, lo llevo adelante en todas las categorías. Fíjense que si vamos al entrenamiento de reservas, aquí tenemos, este es mi plan de entrenamiento original, ¿sí? Tengo dos en fase defensiva porque me interesa mucho mantener la portería en cero, en donde trabajo la defensa de corners, de tiro libre, en donde en ambos casos la transición de presionar y defender arriba lo busco por ambos medios, aguante, resistencia, aquí tienen, la táctica, la defensa sin balón me parece sumamente importante. Y después tengo dos que son en fase de transición y en fase ofensiva, en donde también trabajo el ataque sin balón, la creación de oportunidades y la conversión de oportunidades, en donde busco que el juego desde atrás y la retención de pelota como parte del trabajo de posesión, y a su vez en ofensiva la distribución del balón y la creación de oportunidades para abarcar todos los aspectos posibles del juego para que se desarrollen los futbolistas de la mejor manera. ¡Pará, emoción! ¡Es el paso 4! Esto me parece sumamente clave. No hay que dejar detalles librados al azar. Como un entrenador no podemos dejar ningún mínimo detalle que quede al margen de que pase cualquier cosa. Ejemplo, pelota quieta. Pelota quieta es algo que a veces nos cansa pensar y trabajarla, pero es necesario definir quién se queda atrás a defender en los balones a favor, quién en situaciones defensivas cubre cada lugar del terreno de juego, porque después esto puede ser que equivalga a perder 2 o 3 puntos en un partido. Un balón de saque de esquina mal defendido te pierde un partido. Son detalles que no podemos tener librados al azar. Lo mismo sucede con cuestiones como, por ejemplo, hasta el ojeo. El ojeo tiene que estar planificado, o sea, yo tengo que saber, en este caso, por ejemplo, analizando mi planilla, que tengo jugadores acá, Conde, 37 años, Ribair, 33, Sergio Rodríguez, 36, Fritzler, 34, Ignacio González, 38, Juan Manuel Olivera, 39. Ya de por sí tengo que estar con la cabeza en pensar
que hay 6 posiciones que de cara a la siguiente temporada puede tener que evaluar y voy a tener que recontratar, porque es muy poco probable que estos futbolistas sigan el ritmo del primer equipo de Danubio en primera división si logramos el ascenso. Son jugadores bestiales, tienen una gran calidad, pero están en un momento de sus carreras en el cual seguramente empiecen a decrecer en sus atributos. Automáticamente mi ojero tiene que estar pensando en suplir esas posiciones, y no solamente en suplirlas, sino en encontrar roles, ¿sí?, que sean útiles a la hora de utilizar un esquema y un sistema de juego como el que estamos aplicando. A veces es muy útil también, cuando no sabemos realizar un buen ojeo o no tenemos tiempo para hacerlo, hacerle caso a los que nos dice nuestro director deportivo, que yo haga fichajes, director deportivo, sugerido objetivos de fichaje. Y acá le podemos pedir que nos diga, bueno, yo necesito, flaco, un medio centro que esté libre y que a su vez sea un organizador adelantado. Y él te va a tirar ahí algunos nombres, como por ejemplo acá me tiró Luis de Faría o Nicolás Paterno, que vamos a poder ojear y analizar para saber si se adaptan o no se adaptan al tipo de juego y esquema que vamos a plantear a futuro. Entonces ahí, por ejemplo, Paterno yo le doy a ojear y lo chusmeo a ver si a futuro puede ser un jugador clave. Y obviamente que también podemos hacer una búsqueda en particular. Yo ahora lo dejo acá, asignaciones, ¿no? Ponemos ahí crear nueva asignación. Yo tengo mis dos ojeadores bastante malos esperando por trabajar y tengo que conseguir, por ejemplo, un delantero centro. ¿Por qué? Porque no tengo. ¿Y qué quiero? Quiero un hombre objetivo, no quiero cualquier cosa, quiero un hombre objetivo, porque yo tengo a Juan Manuel Olivera y quiero conservar determinados detalles de mi esquema, y voy a buscar obviamente ese hombre objetivo y le voy a pedirle ciertas características. Sé que tengo 4.000 euros para fichajes, o sea que obviamente su valor de mercado tiene que estar por debajo de ese valor, porque si no, no voy a poder contratarlo. Y obviamente que también, si quiero añadirles condiciones, voy a poder buscar tanto la calidad actual, a mí no me interesa que sea menor a buena, es más, yo hasta pondría muy buena, porque si logro el ascenso va a tener que ser jugador de primera división. También tengo que considerar aspectos como por ejemplo la edad, o sea, no me interesa un jugador que se vaya a retirar el año siguiente, pero máximo tiene que tener 30 años de edad, y tampoco lo voy a tener al ojeador buscando todo un año. Entonces le voy a pedir que durante 2 meses se encargue de peinar determinado mercado, como por ejemplo puede ser el uruguayo, ¿sí?, para encontrar ahí los mejores valores para cubrir ese puesto que me interesa a mí tener cubierto de cara a la siguiente temporada. Lo mismo puedo hacer con el otro ojeador, ¿sí? Ahí va, asignaciones, crear nueva asignación, porque por ejemplo tengo zagueros muy veteranos. Lo mismo voy a hacer ahí, defensas centrales, y preferentemente voy a buscar un perfil de central con toque, ¿sí?, porque necesito jugadores que sean útiles para manejar el balón. Y ahí, a partir de eso, voy a buscar en Uruguay, sí, con calidad actual muy buena, durante 2 meses, centrales que puedan cubrir ese puesto y que tengan atributos decentes para ese rol. En este caso yo a veces inclusive les añado el valor de determinación, ¿sí? Este valor se los añado en 10 porque me interesa que sean jugadores con mente fuerte. Siempre se dice que la determinación es un atributo clave en muchos aspectos, así que me interesa tratar de trabajarlo y conseguir jugadores con buenos atributos mentales. Paso número 5. El paso número 5 y fundamental es no subestimar a ningún rival. Yo voy a jugar contra Central Español, que es un rival supuestamente de mitad de tabla, pero yo no lo voy a subestimar. ¿Por qué? Porque evidentemente cualquier rival te puede quitar puntos. Es necesario tener cierto análisis del rival al que vamos a enfrentar, ¿sí?, que en este caso es Central Español, conocer ahí cuál es su estilo de juego. Como podemos ver, es un 4-1-4-1, y tener en cuenta cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles por los cuales nos puede llegar a hacer daño. Yo seguramente termine teniendo mucho cuidado con jugadores como Matías Mirabaje, en mi caso porque conozco el fútbol uruguayo y sé que, miren cómo está ahí, va a tener buenos atributos y va a tener fundamentalmente posibilidad de hacerme daño. Muchas veces lo que suelo hacer en estos casos es atribuir marcas individuales, no solamente modificar este panel de instrucciones al jugador, en donde siempre trato de que los jugadores de banda no tengan libertades, sobre todo porque yo tengo muchos hombres en la zona central del campo y a veces los jugadores de banda son los que realizan mucho más trayectoria y recorrido, pero también aprovecho para encontrar puntos débiles o detectar puntos débiles en el rival. Matías Jones, por ejemplo, que acá estoy viendo, es el lateral izquierdo, y si yo abro a Matías Jones como perfil, es más bien un extremo y sé que tiene muy bajos valores de marca. Entonces enfocar determinados aspectos del juego sobre la banda derecha puede ser fundamental, así como también tener cuidado de su presencia, porque puede centrar muy bien y obligarle a alguien que tiene 15 en centros a jugar con pierna mala. Es algo que tenemos que tener en cuenta para que no nos agarre mal parados. Incluso el caso de Jones hay que tener muchísimo cuidado, porque es muy hábil
con las dos. Entonces eso nos obliga a tener mucha marca sobre él en forma constante para que no pueda tener tranquilidad a la hora de mandar una pelota al área que nos complique y nos quite puntos en el primer partido de esta temporada. Creo que el análisis de cada rival en particular antes de cada partido es una situación fundamental si queremos aspirar a lograr el campeonato o por lo menos a pelearlo en cada una de las jornadas de la liga. Así que sin más decirles, creo que ha sido todo por hoy. Me parece que esos son los 5 pasos fundamentales para poder llevar adelante un equipo integral a corto, mediano y largo plazo. No se olviden de suscribirse al canal, darle like al video, ¿sí? Así tienen todo el contenido de Panda FM para ustedes en su cuenta de YouTube. Así que muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video.